segons 45 minuts. Bé, no serveix d'excusa, però sí que és cert que quan has de fer tres canvis i els tres són per lesió, fa que tinguis que trastocar tot l'esquema tàctic, l'esquema de cada jugador. Tu, quan planteges un partit, el planteges per un estil de joc, un estil de jugadors, i bé, vulguis o no vulguis, no serveix per excusa, però sí és cert que... sí és cert que influeix en el rendiment final, no? Però crec que la segona part ens hem anat acolant massa, no hem sigut capaços de tirar endavant i anar a buscar la pressió. Potser els jugadors que han sortit no sabien ben bé on situar-se, no? O com fer aquesta pressió. La primera part ho hem fet excepcionalment bé, però bé, és una llàstima, doncs, que no podem celebrar la primera victòria fora de casa. Per mi ha sigut un èxit molt gran, però bé, hem de seguir mirant endavant, no queda una altra. Crec que ens hem de quedar potser amb la idea de la primera part, amb la idea del joc, del que hem buscat, que és el primer cop que es marquen tres gols, en què hem sigut molt valents a dalt, hem sigut amb la línia defensiva molt, molt alta, perquè així doncs, els jugadors ràpids de l'equip rival no trobessin l'espai que busquen ells. I també hem de veure doncs, què ha passat a la segona part i buscar doncs, solucions per si torna a passar. Marta, Ramon. Hola, Sergi. Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1. Avui era el teu darrer partit com a interí a la banqueta del Barça. Com has viscut el partit i sobretot aquest desenllaç? No sé quin regust et queda a tu precisament després d'aquesta segona part on heu patit tant. Bé, està clar que queda un regust de final, no? Però bàsicament estic content, perquè crec que tot el que he intentat transmetre als jugadors ho han entès. En aquests moments el Barça, a part de tot el que li està passant, té la dificultat de que cada partit doncs, és que anar buscant recursos diferents perquè van caient jugadors i això, vulguis o no, és difícil de gestionar en cada partit. Però bé, crec que si som positius tots els culers, quan si tenim la sort de que en alguna jornada tinguem tots els jugadors disponibles i puguem tindre una llarga duració amb tots disponibles, amb la competència entrenant i amb la competència jugant, doncs és un equip que segurament doncs, pugui optar a més coses. Adrià Albets. Hola, míster, què tal? Buenas tardes, Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Quería preguntarle por Coutinho, porque cuando usted le ha mandado calentar después de que se hubiera lesionado Ansu Fati, ha tardado quizás un poco más de la cuenta y ha salido un poco, quizás con una actitud que no era la adecuada. Lo digo por la cara también que ha puesto usted cuando ha saltado a calentar. Después ha apostado por Abde, por otros jugadores antes que por el brasileño. Y no sé si ha pasado algo o ha sido todo normal. No, la verdad que no. La verdad que no me he fijado en nada de eso, ni mucho menos. Estaba más pendiente del partido, que me exigía mucho a mí el partido y no estaba para mirar nada más. Yo en 10 días lo que he intentado es que todos tuviesen algo de feeling conmigo. Está claro que los que no juegan es más difícil, ¿no? A partir de ahí tomo decisiones y al final no ha jugado. Hola, buenas tardes, Sergio Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Onda Cero. Te queda un sabor agridulce, una primera parte buena, una segunda mala. Ha dicho Frenkie de Jong al acabar el partido que ha faltado personalidad en el equipo en la segunda parte. ¿Crees que es uno de los problemas que tiene el equipo, que no coge el rumbo o el timón, gente que debería cogerlo? Bueno, al final, si miras la plantilla, vas jugando con niños y quieras o no quieras, hay momentos determinados que sí es cierto que ya no solo los mayores, sino todos juntos son más fuertes, pero por separado, hacer la guerra por separado es difícil. Yo creo que al final en situaciones de este estilo es difícil de sacar esa valoración cuando faltan muchos jugadores. Faltan muchos jugadores. Tenemos 8 lesionados, han caído 3 más hoy. Es muy difícil decir esto porque, lo que he dicho antes a tu compañera, si tienes todos, el entrenamiento es mejor, es más alto de nivel y si juega, todo el mundo quiere jugar. Entonces, esta competencia es muy sana y muy buena. Y ahora mismo pues vamos con piezas contadas.
y yo creo que cuando estén todos, seguramente que lo que estás valorando ahora no será factible. Última pregunta, Elena. Hola, Sergi. Elena Condis, de la cadena COPE. Estás hablando de las lesiones, ya son 11... Estás hablando de las lesiones, ya son 11 futbolistas en la enfermería. ¿A qué crees que se deben tantas lesiones musculares ahora mismo? Y otra cosa, solo para aclarar, porque hay run y se dice que Coutinho se habría negado a jugar. ¿Es así o no? Ya ha dicho tu compañero que a mí en ningún momento es que no estoy pendiente de los que calientan o lo que pasa en el banquillo. Estoy más pendiente de lo que pasa en el terreno de juego. O sea que no. Eso sí que no te puedo contestar, pues no estoy pendiente de ellos. ¿Y la otra cuál era? Las lesiones. ¿A qué se deben tantas lesiones? Ahí me matas. Ahí yo creo que la situación del Barça en este momento es muy extraña. Es muy extraña. Sí, es cierto que sería bueno saber y buscar para que no sucediese más. Yo creo que, desgraciadamente, ahora entra un entrenador nuevo con unas carencias muy grandes y con muchos problemas a nivel de lesiones. Y esto, aunque no es una excusa, pero sí es importante para un futuro. Muy bien, muchas gracias a todos.